pueblo con mar, una noche después de un concierto. Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído, te sirvo y no pagas. Solo canto si tú me demuestras que es verde la luz de tus ojos de gata. Loco porque me diera la llave de su dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. Y con él quiero beber el halcón acuno entre sus mantas. Y soñé con sus ojos de gata, pero no recordé que de mi agua esperaba. Desperté con resaca y busqué, pero allí ya no estaba. Me dijeron que se mosqueó porque me emborraché y la usé como almohada. Comentó por ahí que yo era un chaval ordinario. Pero cómo explicar que me vuelvo a mudar al bajarme de escenario. Pero cómo explicar que me vuelvo a mudar al bajarme de escenario. Y bueno, pues vamos con este precioso tema de... ¿De quién? Joaquín Sabina, Enrique Urquijo. La verdad es que tiene una historia muy particular. Yo creo que empezaron a escribirla juntos y luego cada uno. Pues sí, yo por un lado, un poco en base a su personalidad, ¿no? Joaquín Sabina pues acabó en la cama con la chica y Enrique Urquijo pues acaba un poco más tristón la canción. Personalmente me gusta más esta versión. No sé, igual es porque la otra está más manida. No, no sé. Bueno, al lío, que si estás aquí es porque quieres aprenderla, ¿no? Pues vamos a ello. Hostia, vamos a ello, dicho como mi colega Carlos. lo que os decía, la versión de Los Secretos está en mi mayor, la de Sabina en do. Bueno, última referencia que hago a Sabina ya en este vídeo, espero. Y si escuchamos la versión de estudio, Álvaro Urquijo está todo el rato con cejilla en cuarto traste y está haciendo este juego. Vale, él la toca en posición de do. Álvaro Urquijo, la versión de estudio, se escucha claramente como la tríada es 1, 3, 5, 1, 5, ¿vale? Bien, yo lo que sí se queda claro es que está todo el rato sonando este si mayor aquí en nota pedal, ¿vale? Que es traste 7, pero me gusta hacerla con cejilla en traste 2 en posición de re. Es una manía mía y suena muy parecido, apenas se percibe diferencia, ¿vale? Entonces yo os la voy a enseñar como la he tocado en la demo, ¿bien? Pero si... lo dicho, si queréis tocarla exactamente igual, posición de 2, cejilla 4. Vale. Sin más. Una cosita, lo que sí se percibe todo el rato es nota pedal con el dedo chico. Esto es un re mayor, ¿vale?
pero el re mayor tiene la nota la. Como estoy en mi, o sea, como he puesto cejilla en traste 2, pues todo el, yo digo es un la, pero realmente es un si porque estoy dos notas más arriba. Pero supongamos que estamos en posición de re. Esta nota cuerda 1 y esta cuerda 3 son la misma nota, ¿vale? Una octava más arriba. Y luego entonces hago el re en esta posición y el la mayor en esta posición. Es decir, pongo el la normal, solo que lo pongo con cejilla en traste 2. Y de esta forma tengo el dedo chico libre para seguir aquí. Fijaros que es una canción de tres acordes, que no tiene más. O sea, tiene el re, la, sol. Entonces, yo os digo la posición que suena más exactamente a ellos, pero si lo tocaréis con el re normal, con el la normal y con el sol mayor normal, os va a sonar normal, por decirlo de alguna forma, os va a sonar bien, ¿vale? Entonces yo os digo cómo suena en el disco, que la queréis tocar más fácil, pues donde os digo que hagáis esto, hacer esto, que da igual, que va a sonar bien, ¿eh? Puedo hacer, fue en un pueblo con mar, una noche, y suena, o puedo hacer, fue en un pueblo con mar, una noche, suena más parecido a ellos, pero sigue siendo el mismo acorde. Es una cuestión de matiz. Sigo, tocando como ellos, estaríamos hablando que la intro solo tiene dos acordes, re y la. La canción entera tiene tres acordes. Le vamos a agregar el sol y ya está, tengo todo. En la intro sería... Tenemos que tener en cuenta el ritmo, ¿vale? Fijaros que lo importante es caer... Ton, tan, tan, pa, pa, pa. Uno, dos, un, ta, ta. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, ¿vale? En ese un que doy muy fuerte, el primer un es el cuerda 4 al aire. Pam, pa, pam, pam. Y el segundo un es la cuerda 1 en el traste 5, ¿vale? Pam, pa, pam, 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 tum, ta, tan. Mientras esas dos las meta en esos tiempos, lo que haga en medio casi da igual. Pum, pam, pum, pam. Os digo esto porque para de cara al ritmo, que es un muy arpegiano, pam. Esas que doy en medio son de adorno, ¿vale? Lo importante es caer a tiempo en el pum, pam, 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 pum. ¿Puedo dar solo una cuerda en medio? Pum, tan, tan. Fue en un pueblo con mar, una noche después de un concierto. ¿Veis que mientras doy la pum, pam, pum, sigue sonando? ¿Que quiero meter más en medio? Esto le queda bonito, fijaros, un, cuerdas, tres, dos, tres, un, tun, tres, dos, tres, un, tres, dos, tres, un, tres, dos, tres, un, tres, dos, tres, cua, tres, dos, tres, un, tres, dos, tres, cua. Y ahí está el arpegio. Ahí tenemos. Cambio de acorde, pero mantengo el arpegio. Por un pueblo con mar, una noche después de un concierto. Tu reinada. ¿Vale? Bien. ¿Que queréis hacerlo con ritmo rasgueado? También se puede. Fue en un pueblo con mar, la noche después de un concierto. ¿Veis? Aquí tenemos el ritmo que podría ir rasgueado, que sería... Tum, taca, taca, 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 tum. ¿Veis? Importante que el taca-taca, esos cuatro que meto ahí, dadlos suavecitos, ¿vale? Porque si no me va a sonar todo como muy marronado. No, tengo que darle una cuestión de matiz, tengo que darle el primer golpe fuerte, el primer pulso fuerte. Taca-taca-pum. Pues sería pum-pa. Es el mismo pulso, acento que os decía antes, solo que en vez de rellenar por medio con un arpegio, rellenamos con golpeos. ¿Veis como el taca-taca? Cojo la púa más suavecita para que simplemente sea una cuestión de relleno, ¿eh? ¡Pum, taca-taca! ¡Pum, taca-taca! ¡Pum, taca-taca!
Pues ya tenemos las dos opciones de tocarla, que es... O... ¿Vale? Arpegio o ritmo rasgueado. Y entonces lo que tenemos que ir haciendo son estas permutaciones de acorde teniendo claro cuándo está el pulso fuerte con la voz. Esta canción lo más difícil quizás que tenga es eso, el fue en un pue, que en el pue es donde pego la cuerda al aire, ¿eh? Fue en un pueblo con mar, una noche después de un concierto. Estoy diciendo, estoy acentuando en la voz cuando viene el cambio de... ¿Vale? Cuando pego el pulso fuerte con la mano derecha. Pue, ma, una no, después de un concierto. ¿Vale? Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. ¿Veis? Que no he cambiado todavía. Todavía estoy todo el rato. Llego hasta ya, pues como el segundo 50 de la canción y sigo con el re y con el la. Es que no he hecho más posiciones, ¿vale? Y en la intro lo mismo. Pam, 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 re, 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 re. La 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 re 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 séptima, que si no lo hacéis tampoco pasa nada, pero bueno, tiene un re séptima y sol. Ya tenemos el tercer acorde y aquí ojo que hacemos sol y sin cantar. En un puen en alcohol me acuno entre sus mantas. Y con la voz callada hace la guitarra. Sol, 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 la. Y vuelvo a entrar en sol. Hizo sol con sus ojos de la. Pero no recordó sol que de mí la esperaba. ¿Vale? Fijaros que hay algo tres veces seguidas. Na, 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 na. Y soñé con sus ojos de gata, pero no recordé que de mí algo esperaba. Tres veces seguidas, sol y la. La primera de ellas, en la que no canta, a mí me gusta pasar por el sol sostenido, pero solo en el bajo. Fijaros cómo quedaría. El sol sostenido sería el traste 4 de la cuerda 1, ¿no? Y ese juego le quedaría así. Na, 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 na. Perdón. Na, 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 na. Claro, los juegos de bajo en la guitarra cuando estamos solos son pues una de las diferencias entre el que toca un poquito y ya como el que se empieza a ver un poco más suelto, más profesional, ¿no? Los juegos de bajo. ¿Veis que nos ayuda mucho a dibujar, a enriquecer los cambios de acorde, ¿vale? Entonces... Vale, sin más, pues al que le salga, pues que lo intente y lo haga. Y el que no, pues que no lo haga si no quiere. Estoy diciendo, igual las cosas un pelín desestructuradas, no lo sé. El caso es que este tema, como parece muy sencillo, porque tiene tres acordes, yo os estoy dando las claves en las que tenéis que fijar, ¿vale? Insisto que el orden de los acordes y todo, pues ya lo tenéis en la cover, que para eso la hago con la letra y los acordes, ¿vale? Aquí os doy un poco pues las claves donde yo creo que hay que focalizar el tema. Por tanto, repasando lo que llevamos hasta ahora, tenemos un arpegio, pum, tan, 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 tenemos un ritmo que hemos visto, tan, taca, taca, pan, y tenemos el orden de los acordes. Y os he avisado que tenéis que tener en cuenta cuándo entra la voz, pegar exactamente en qué puntos entra la voz. Yo lo que suelo recomendar a los alumnos que tengo es que se impriman la letra y le pongan un puntito justo a la sílaba donde van a pegar el golpe fuerte. O sea, si fue en un pue, si pue es un golpe fuerte, que se pongan ahí un puntito en pue, ¿no? Para que acordarse que es pueblo con mar, para que cambien a tiempo los acordes, porque a veces me doy cuenta pues que se cambia a destiempo porque no sabéis exactamente, o hablo de mis alumnos, ¿eh? Vosotros seguro que sois más listos incluso. Pero hay gente pues que se lía un poco en el momento del cambio de acorde, ¿vale?
Un poquito más de esta canción. Vamos a ver la intro si queréis, que es un juego por sextas. Bueno, yo evidentemente la demo la he puesto a dos guitarras porque el que quiera hacerla sin cejilla, pues oye, ahí están los acordes, ¿no? Que sería mi mayor, si mayor y la mayor. El juego por sextas va a ser todo el rato pues la escala de mi, ¿no? Pero por sextas. Vale, entonces jugamos con esta, fijaros, posición cerrada, justo un dedo encima del otro, o posición abierta, justo el dedo de arriba, un traste más adelante que el dedo índice, ¿vale? Son las dos posiciones que hay. Esta la doy con dedos 2 y 3, esta con dedos 2 y 1. Fijaros que repito posición. Esto lo hago arrastrando. Y ya está. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta para hacer estos solos? Pues, ¿dónde está el juego de sextas? O sea, es decir, practicar esto. Mi, fa, sol, la, si, la, sol, fa, es que esto es todo, todas las posiciones van a ser iguales. 4-4, 5-6, perdón. Eso es un mi mayor. Vale, pues con estos, con este, esta práctica de juego por sextas y con los tabs que os he puesto aquí, es practicar. Espero haber ayudado aunque sea un poquillo y nada, pues hasta la próxima.